El gustazo estar compartiendo esta edición desde Florín para todo el país, con los temas vinculados con el sector productivo a lo largo de estos 60 minutos de información. Vamos a centrar la actividad o la atención en la fiesta de la leche de Cardal, que se ha celebrado recientemente, 15ª edición ya de la fiesta allí en la capital de la cuenca lechera tradicional, con un clima que acompañó en principio la actividad. Después han venido las lluvias, pero ha venido también el frío. Vamos a esperar a ver qué pasa con el correr de los próximos días, si se asienta o no definitivamente la primavera que tanto ansiamos con mucha expectativa. Comenzamos esta edición. Y el grupo Cardal, que celebró sus 50 años de vida con un encuentro donde estuvieron grupos vecinos, donde estuvieron las instituciones, las principales instituciones del sector lechero, la investigación, la industria, estuvieron allí representantes de distintas entidades que acompañaron a estos 50 años del grupo Cardal. Estuvimos conversando con sus protagonistas, fundamentalmente la gente del grupo, con su presidente, con quienes han sido técnicos y productores de este grupo pujante de la zona, hablando de las distintas experiencias y vivencias de este grupo de tamberos, hablando también de cosas novedosas que surgen en el propio grupo mismo. La verdad que muy, muy, muy contento por la concurrencia, los aportes de todos y creo que el común denominador se fueron todo el mundo muy satisfecho y emocionados a la vez. Muchas anécdotas, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que tenemos dos valorazos, algunos lamentablemente ya no contamos físicamente, pero el aporte de Ricardo Izaguirre y del ingeniero Carlos Coco Cladera, como todo el mundo lo conoce, fueron muy importantes. Sí, sí. ¿Y los aportes de los grupos, en qué se basaron fundamentalmente la gente que vino de San José, de Canelones, de Florida mismo? Sí, tuve la presentación de tanto de Fucrea como de Gabriel Olegini, presentando números de producción competitiva, en lo cual demuestran y sale a flor de que los productores que trabajan en forma asociativa, en forma de grupo, tienen una performance productiva por encima del promedio, bastante significativa, que va en algunos valores del 30% o hasta el 50% en los litros por hectárea. Sí, la verdad que es una herramienta que si ese 70% que no está trabajando en forma de grupo logra incorporar tecnología a través el asesoramiento tecnológico de ingenieros, veterinarios o integrar el grupo, creo que el país tiene un potencial enorme de crecimiento productivo. Sí, sí. Bueno, ¿cómo está hoy el grupo? ¿Cuántos integrantes tiene? Y bueno, socios somos 23, no todos con tambo, 42 establecimientos, una remisión de 85 millones al año, 24.000 vacas en ordeñe, en el entorno de las 20.000 hectáreas productivas. Sí, sí, sí. Y con servicios, el grupo que tiene, lo que es la venta de insumos, el tema de la balanza, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos a Prolesa ahí con un joint venture del local. Algunos otros insumos que Prolesa no brinda, que los brinda el grupo. Tenemos el servicio de la balanza, algo de inseminación, control lechero, alguna maquinaria que va quedando también para mantenimiento de la caminería. La verdad que contentos. Venimos logrando la renovación generacional. A mí me acompañan Alejandro López, que anda en torno a los 48 años, Gonzalo Cravea con 30 y pico, al igual que Facundo Scalabrino, José Luis del Valle, que ya está un poquito avanzado a los 50, pero la verdad que una comisión relativamente joven, con el aporte de ex funcionarios como Cristina Bergami, que tuvo mucho tiempo la gerencia, el Coco, Ricardo, mismo Rosario, Renzo Pillotano, y Luján, elaboramos esta actividad de hoy que la verdad que estoy muy contento cómo salió.
Yo, en el grupo Cardal, fue el Tito Lanz que me invitó a entrar. Yo el tambo lo puse en el año 69 con mis hermanas, que después tuvimos una sociedad durante 30 años. Y entré en el 70, puse el tambo en el 69 y al grupo entré en el 74. Roberto Lanz me invitó a entrar. Yo no fui de los innovadores, de esos 13, 14 que dijeron vamos a darle para adelante. Y bueno, y nada, ahí me integré. Después, bueno, formé muchas veces parte de la directiva. Teníamos todo el impulso de la juventud y de lo nuevo. O sea, yo también empecé a inseminar, empecé a pesar la leche, tuve que hacer la sala nueva, pasé de ordeñar manual a máquina, comprar el tanque. ¿Y te bueno. recibiste como técnico qué año? Me recibí en el 71. Sí, sí. Ya, eras ingeniero, entonces cuando integraste el grupo. Sí. Después pude atender unos productores que Conaprole. Yo empecé a trabajar en Conaprole en el 76. Tuve 30 años en Conaprole. Y Conaprole me permitió atender unos productores de Paso Vela, que yo los atendía de antes y bueno, los permitió seguir atendiendo. Pero básicamente siempre estuve relacionado con este grupo de gente, ¿no? De los 13 iniciales no queda ninguno. ¿El último era Pascual o queda todavía alguien? No. Pascual Di Santi era, era el último de los 13 fundadores, sí. Quedó el testimonio para el libro que vamos a presentar, o que se va a presentar para el mes que viene. El testimonio va a quedar textual lo que dijo Pascual. Gente del Plan Agropecuario hizo reuniones acá, nosotros estábamos en la Cátedra de Nutrición Animal de Facultad, ya trabajábamos en Mendoza con Panisa, con algunos predios que había mucho problema reproductivo, y bueno, y pudimos abordar esa problemática que era la, el caso clínico, que era lo que vos tenías que saber y lo que se hacía, más o menos lo podíamos hacer, y había una regional en Conaprole en Miramala, pero la parte reproductiva sí, era una novedad, porque no te olvides que en esa época recién se empezaba el congelamiento de semen, ya se inseminaba con semen fresco, ¿no? Tú extraías del toro, se diluía y por 3 días te duraba. Pero ahí se empezó con la congelación, primero en pastillas, después en pajuelas, y era todo una... ¿El ingeniero Carrera era del Plan Agropecuario? No, el ingeniero Carrera lo contrató el grupo. ¿Fue el primer técnico? El primer técnico del grupo. Vino con el coche Inciarte, ellos dos, después quedó Carrera solo, y el grupo empezaron 13 productores, y se fue ampliando, y entonces después entró Felipe Goyriena con un grupo de Isla Mar. Llegamos a un momento que éramos 40. Y vos estabas como técnico también en los inicios, ¿no? Sí, yo estuve 20 años. 20 años. Estuve hasta el 93 como técnico, ahí me dediqué a tambero. Pero fueron muy buenos, porque yo les contaba que lo que crece el grupo, pero vos creces también, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí me permitió este trabajo que educar a mis hijos, ¿no? Y crecer técnicamente, porque había establecimientos de punta, de volumen, inquietos, innovadores. Sí. Y vos tenías que dar respuesta a eso y te tenías que preparar, y era espectacular, ¿no? Yo tenía 20 y pocos años. ¿Y qué productores empujaron el grupo? Y bueno, estuvieron los Di Santi, Pepe Di Santi, papá de Federico, Emilio Di Santi, el Pito Di Santi, Juan Raúl Lanz. Después ingresó el Tito Lanz, Mario del Valle, Martín Marín Arena, Picardo, Mora. Y eso, había productores de 4.000 vacas y de 11 vacas. Y el grupo permitía que ese grande era solidario, o sea, porque nosotros cobramos por vaca. O sea, que te permitía atender el de 11, pero el de ese 11 tenía valores de... transmitía valores familiares tan fuertes que muchas veces te aportaban para el productor grande que de repente no tenía un espacio para comer en familia. Y ese chico sí lo tenía. Y te permitía que vos inseminás. En ese momento se hacía en circuito, porque no estaban preparados en un solo termo. Entonces se recorría en circuitos y había todo el aviso si se llegó a hacer con paloma mensajera, porque no había teléfono. Para el inseminador. Seguro. Para el inseminador. Sí. Banderas. Después empezó con el control lechero y lo mismo.
toda la actividad giraba en torno a eso, en relevar la, en resaltar la relevancia de la herramienta grupal, del trabajo en grupo. En realidad lo que hicimos fue reeditar una actividad que hicimos hace ya años, cuando la primera fiesta de la leche, que invitamos a todos los grupos de la zona, del departamento y algunos de San José, y había salido muy bien y muy bien evaluada. Entonces decidimos ahí en el grupo de trabajo hacerlo nuevamente. Tuvimos una buena respuesta, los grupos vinieron, nos acompañaron, participaron, así que muy contentos. Bueno, Fucrea, ¿cómo está cerrando este último ejercicio? ¿Qué números para el resultado de la gestión de los productores del movimiento? Bueno, en realidad en el movimiento ocurrió lo que esperábamos, o más o menos lo que preveíamos, una caída en el resultado, digamos, operativo de las empresas, con algunas particularidades, que fue que, bueno, una, por un lado, sí tuvimos la peor sequía de la historia, pero nos compensó un poco o bastante el tema del precio de leche que tuvimos. Eso ayudó. Entonces, si bien los resultados cayeron, eso lo esperábamos, no cayeron tanto como podían haber caído si no hubiéramos tenido esa ayuda en el tema del precio de la leche. La sequía pegó fuerte, tuvimos unos costos, hicimos una estimación de lo que le había costado al productor, pero estamos hablando de que le costó al productor promedio en el eje de los $500 por vaca masa la sequía, ¿no? O sea, un costo realmente importante. ¿Y con qué resultado, con qué margen finalmente promedio? Terminaron ahí un poco abajo de los $400 por hectárea, algo abajo, que era más o menos lo que se preveía. Lo que pasa es que veníamos de un ejercicio muy bueno en el anterior, ¿no? Recordamos que fue de 600 y pico largo. De ingreso de capital. Sí, con un precio de leche promedio que se manejó en qué valor. Ahora en este último ejercicio nosotros terminamos con un precio promedio de 43 centavos, en el eje de los 43 centavos. Sí, sí. Fruto del en realidad del tema tasa de cambio, ¿no? O sea, sí, sí. Todos sabemos, el precio de la leche en pesos se mantuvo, pero claro, la tasa de cambio ayudó a que el precio en dólares fuera bastante superior. Bueno, en realidad, mi padre siempre trabajó en el grupo Cardal, como en varias funciones, como decían hoy en las charlas, en lo que tenía que ver con la venta de insumos y el acopio de insumos en el lugar, pero también fue como el primer inseminador artificial del grupo Cardal. Entonces, la cercanía del grupo estuvo siempre, es como que yo me crié, digamos, en las oficinas del grupo. Sí, sí. Y hoy productora, y integrante del grupo. Y hoy, sí, somos socios del grupo Cardal, somos productores desde hace casi 30 años. Y bueno, como te decía Diego hace un rato, desde el 2016 el tambo también es turístico, así que tenemos esa beta también diferencial de los productores lecheros. Habla un poquito de esa experiencia turística, un tambo y con ese atractivo, bueno, ¿cómo lo han encarado? ¿Por qué surgió la idea de convertirlo en un tambo turístico? Bueno, en realidad porque, mira, te cuento que el tambo se llama La Oportunidad y tiene que ver con las crisis. Yo ya trabajaba en Cardal con las visitas de turismo comunitario a Cardal, ese turismo de pueblos que se hacía, y estaba en esa comisión y bueno, y ahí surge la oportunidad justamente de por qué no incluir el tambo en el circuito turístico. Y bueno, y ahí fuimos arreglando detalles, ¿por qué no? Porque los tambos hay que como ponerles cariño, ponerles jardines, hacer como un entorno más lindo, más amigable, más acogedor. Y bueno, y ahí surge esto de tambo turístico, que los fines de semana trabajamos con público que llega de excursiones, que llegan desde Montevideo o de otras partes del país a visitarnos y a ver la esencia, cómo se produce la leche, cómo se cría, cómo una ternera pasa a ser una vaca y cosas que para nosotros son cotidianas y naturales, para otros despiertan curiosidad y bueno, se genera ese atractivo. Y servicios, indudablemente, ¿qué le ofrecen a ese turista que llega? Y a ese turista le ofrecemos almuerzos, le ofrecemos meriendas, bueno, un recorrido guiado, una visita por el pueblo y visitar otros atractivos que tiene el pueblo y bueno, nada, nosotros nos quedamos súper felices con esa ampliación de nuestro metro cuadrado, digamos, cuando nos visitan y cuando sobre todo la gente se va contenta del lugar. ¿Y hoy rinde más que el propio tambo, no?
No, por ahora no rinde más que el propio tambo, pero bueno, en realidad ayuda muchísimo. Sí. ¿Cuántas hectáreas manejan ustedes y cuántas vacas en producción hoy? Nosotros somos un tambo pequeño para la zona, estamos manejando unas 140 hectáreas más o menos y vacas de producción en este momento hay unas 150. Sí. Pero ayuda indudablemente el turismo. Sí, claramente que ayuda. Y estar en el grupo también, ¿no? Porque esto que hablaban durante toda la tarde, la esencia del grupo siempre ha sido compartir, contribuir, apoyarnos en lo que tiene que ver no solo en los negocios, sino también en esta cosa social que nos mantiene con el corazoncito estremecido, digamos, porque... Yo creo que todos los que estamos en el grupo es porque ya es como un sentimiento, ¿no? El tambo es un modo de vida y el grupo Cardal, acá en Cardal, es eso, es ese sentir, esa pasión de ser parte de algo que nos representa y que además es con gran orgullo. De hecho, yo soy nieta de uno de los fundadores del grupo, o sea, soy la cuarta generación de tamberos. Imagínate que algo en todo este tiempo, tuvimos que haber aprendido. Gracias. No, gracias a ustedes. Uruguayos de todas partes compran de todo en Almacén Rural. Los locales se plagan de bichaderenses bichando curavicheras. Mandamos palas para una sanjavierina, varios productos veterinarios para los canarios, tazas con asa para las casas de unos lacasinos y vino un baldecino por un balde para que coman sus ovinos. Buscan prendas de lino los isabelinos, cardas los cardonenses y raciones para gatos los maragatos. Almacén Rural. Todo para un país de campo. Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir de todos los campos. El de la ganadería, el vitivinícola, la construcción, el campo del esfuerzo. Aportamos en todos los terrenos. Por eso nunca dejamos de avanzar. Chevrolet S10, hecha para la vida real. Parece un simple apretón de manos, pero dice mucho, paisano. Dice que su negocio sigue y no se frena. Y que sin dudas, su esfuerzo vale la pena. Vale cada madrugón antes que canten los gallos. Y cada cerrazón recorriendo el campo a caballo. Cada adversidad saliendo adelante a pulmón. Y también esas mateadas de tranquilidad y llenas de reflexión. Y ese apretón dice que usted confió. Para sus negocios rurales. En Walter Hugo Abelenda. Su mejor opción. Walter Hugo Abelenda. Nuestro trabajo es defender su esfuerzo. Agroveterinaria La Pradera. Atención, señor productor. Agroveterinaria La Pradera ya tiene todo lo que necesita para esta zafra de verano.
Para comenzar con un buen barbecho, todo en glifosatos y agroquímicos. Y para una buena siembra, tenemos todas las semillas disponibles. Sorgos, sileros, graníferos y forrajeros. Maíz para grano o doble propósito, MOA y soja. Nuestros productos cuentan con los mejores estándares de calidad, con un asesoramiento personalizado y un equipo de trabajo comprometido para que su siembra sea todo un éxito. Agroveterinaria La Pradera, mucho más que una veterinaria. Encontranos en Florida en Ruta 5, kilómetro 97-400 o llamanos al 43-53-71-32. Con Agroveterinaria La Pradera me va mejor. ¿Sabías que la licenciatura en gestión agropecuaria que te ofrece la Facultad de Ciencias Agrarias de UDE es una carrera universitaria con 20 años de dictado y más de 600 egresados? Con 40 años de experiencia, te ofrecemos carreras de muy buena inserción laboral. Ingeniero agrónomo, licenciado en gestión agropecuaria, técnico agropecuario, técnico veterinario y técnico forestal. Grupos reducidos, horarios definidos y atención personalizada. En diciembre, Barraca Corralón Sur cumple 30 años y queremos celebrarlo contigo con un show de ofertas todos los días. Grandes premios y sorprendentes sorteos. Además, descuentos especiales en todos los rubros que no querrás perderte. Unite a nuestra fiesta. Pero esto no es todo, porque en el cumple 30 estaremos colaborando con 7 instituciones de Florida. Barraca Corralón Sur, 30 años creciendo juntos. Darte Filo en Florida, 17 y 18 de noviembre, gran encuentro nacional de artesanos, cuchilleros de todo el país, juntos. Darte Filo en Florida. Seguimos compartiendo esta edición. Nos vamos a lo que fueron las actividades de calificaciones también en el marco de esta Expo Cardal. Hubo jura de la raza Normando también en Holando, en lo que tiene que ver con las hembras, por ejemplo, de la raza Normando. El principal destaque fue para la cabaña de Queiroz, en segundo lugar Lechine y en tercero la cabaña El Trébol de Apolonio en la zona de Sarandí Grande. Estuvimos hablando con Carlos Apolonio a propósito de lo que ha sido esta muestra de Normando en Cardal. Una raza que estuvo muy dejada de lado en algún momento y hoy viene ganando lugares. La verdad que muy bueno como esta invitación a acompañar a la parte de la Expo de la fiesta de la leche, y una raza que viene ganando leche, la verdad que hay muy buenos sémenes con destino a leche de la raza, y bueno, está, hoy la leche no se paga más por litros de leche, sino por calidad y tanto grasa y proteína de la Normanda supera, digo, la otra raza, ¿no? Bueno, yo no soy tambero directamente, yo la uso en la cría de ternero que tengo, pero todos los que son tamberos con Normando dicen que está, siempre supera las otras razas, ¿no? Está, no superará los litros, pero hoy en día se mira la proteína y después el tema de la carne, no te lo castigan a nada, ¿no? No es el Holando, la raza del Normando, la vaca gorda va como una Berdinango, como una Hereford, digo. Y el tema de las ganancias de muerte a vivo, ese peso es muy bueno, digo. De verdad que han habido ganancias hasta el 60% de la carne. Así que vos la usás en ganadería y como madres, incluso le incorporás algún ternero, la utilizás como nodriza. Según yo la utilizo como nodriza, es casi como un tambo, lo único que no ordeño. No ordeñas. Pero no crían casi nunca menos de 6 terneros en cada lactancia, cada vaca. Y ahí arrancan criando el de ella y dos. Cuando el de ella tiene unos 3 meses, 2 meses y medio, le adhiero a otro ese y ahí quedan de 24 y después que ese ya se crió, para el final de la lactancia crían 2 más. Casi, eso sería 6 siempre, o casi siempre. Tiene que ver con machos, bueno, Queiroz y Lechini, en lo que tiene que ver con la selección normanda, la escuela agraria y segundo también Apolonio. Pero estuvimos hablando con los jurados, que fueron los primos Laín, hablándonos de lo que vieron precisamente en el marco de la muestra del Normando. En el caso de las hembras fue un campeonato muy parejo, tanto en selección Normando como en Pedrigue. Habían hembras excelentes, tanto terneras como vaquillonas, como vacas.
Y en el caso de los machos quizás se nos hizo más fácil por el tema de las edades, que había uno que resaltaba más que todos, ¿no? Y los demás eran terneros. Pero asimismo fue una muestra muy buena para hacer una exposición, digo, que recién está empezando, que tiene mucho futuro, creemos nosotros. Para hacer el primer año, la verdad que se lució en la pista el Normando. ¿Ambos cabañeros de qué zona? De Departamento Durazno. Departamento Durazno, cerca de La Paloma, por allá. ¿Son vecinos? ¿Están sí, a un kilómetro? A un kilómetro de distancia. Cerca. Primos y vecinos ahí. Ahí está. Y los dos comparten la misma pasión que ya viene de los abuelos. De los abuelos, sí. La verdad que muchísimos años en esto, es algo que nos encanta y bueno, pensamos seguirlo a futuro también, ¿no? Y en el marco de la muestra de ganado lechero estuvo el calificador, el jurado, preparador, Rodrigo Estefan, el Lolo Estefan, que tiene una experiencia también internacional muy rica, mostrando un poquito de cómo es ese trabajo de preparar los ganados, los animales para las exposiciones. Un poco lo que nosotros hacemos y trabajamos y que hace mucho tiempo que hacemos en este tema es el tema de la preparación en la esquila del animal y todo lo que uno necesita para resaltarles a los animales o corregir algunos defectos que puedan tener esos animales para el show. La parte estética fundamentalmente. Fundamentalmente sí, en la parte estética, en los animales jóvenes hay que resaltar muy bien la línea superior, que sea lo más correcta posible, y eso se puede solucionar muchas veces con un poco de pelo y una buena esquila. Un poco en broma, esto es un trabajo de estilismo, ¿no? Porque toda la estética que podamos resaltarle y mostrarle a la gente que tiene brillo y color y todas esas cosas, es lo que se hace con los animales, lo mismo que para cualquier modelo o presentación. Vos, bueno, venís trabajando con las principales cabañas del Uruguay, pero has trabajado mucho en el exterior. ¿En dónde te sentís más conforme, digo, con el trabajo que realizás cuando decís, este producto, la verdad que me quedó espectacular porque tenía todo para hacerlo? La verdad, la región, estamos con casi todos los buenos materiales que podemos tener para ACOS. ¿Quién y cómo nos hacen sentir de esa manera? Son los animales, que cuando se comportan y se ponen y te ayudan mucho, porque son ellos los que realmente te ayudan, y vos te le pones mucho empeño y trabajo, y es como la forma donde vos resaltás muchas veces todos esos productos y esa sabiduría que tenemos para poderlas hacer lucir, ¿no? Pero a nivel nacional y también, como decís tú, a nivel de la región, todas esas cosas están casi equiparadas. Y ahí estaba Lolo Estefan junto a su hijo, que también está, bueno, apasionándose, entusiasmándose con lo que es este tema del ganado lechero. Pero hablábamos con las mujeres rurales, en este caso con María Inés del Valle, oriunda precisamente de Cardal, que hoy está en la colonia de Timote, que integra además y lidera el grupo de mujeres de la Sociedad de Productores, que estuvo recientemente participando del encuentro de mujeres que se realizó en Piriápolis. Hablando de la importancia y el rol, el protagonismo de la mujer lechera hoy día. Un dato muy lindo es que cuando la mujer está involucrada en un establecimiento, la cantidad de hijos que siguen es muchísimo mayor, es más del 50%, y cuando son solo hombres los que toman decisiones y los que están al frente de la empresa, es muchísimo menor. Y eso es un dato muy importante para un rubro como la lechería, que necesita seguir, que tiene pocos que siguen. Es muy, muy interesante eso. ¿Y ves que no le da lugar el hombre muchas veces, el jefe de la empresa, a la mujer? ¿No la tiene como su compañera de trabajo? ¿La deja relegada en algún momento? Yo creo que no, yo lo veo como que no. Es el papel que toma la mujer misma. Yo siempre peleo por eso, porque somos nosotras las que tenemos que... Es la misma mujer que a veces dar la voz se relega y no esperar a que nadie nos dé la voz. Yo lo veo así. También vuelvo con lo mismo, el ámbito de lechería es diferente al de ganadería, muy diferente. Y a veces se mueve uno en ámbitos en los que hay otra cabeza, desde ya decirlo, volverlo a repetir, desde Sociedad de Productores, en la directiva había
un interés muy grande que se formara el grupo, porque estaba bueno. También cuando se formó la directiva se llamó a más mujeres, este año hay más mujeres integrando la directiva. Entonces los ámbitos son diferentes en realidad, para el empoderamiento de la mujer los ámbitos son diferentes. Nos vamos a la pausa, venimos con todo lo que fueron las juras del Olando, vamos a estar con el arroz con leche, ya venimos. Más proteínas, porque son la base nutricional que tu cuerpo necesita para estar saludable y sentirse bien. Probá la leche, el yogur y el postre, que aportan un alto porcentaje de energía para afrontar tu día a día. Línea Más Proteínas de Conaprole, rica en proteínas, rica de por sí. Compañía Negocios Rurales, embarques a frigoríficos, reposición de ganados, remates virtuales, comercialización de lanas, remates de reproductores, ferias especiales, venta y arrendamiento de campos y el asesoramiento en proyectos de inversiones ganaderas. Romualdo y compañía, un referente en los negocios rurales, ahora con el empuje renovado para que sigas resolviendo todo en un solo escritorio. Romualdo y compañía, integrante de Plaza Rural. Empresa de transporte profesional de carga Sergio Lezaeta. Transporte de haciendas a todo el país. Una empresa en permanente crecimiento. Estamos en Baltasar Brum 445, Florida. Teléfonos 4352-5679 y 099-350-183. Vidriería le ofrece soluciones a su medida. Frentes comerciales, aberturas de aluminio y alta prestación. Cristales DVH. Venta de cristales al por mayor. Aberturas entregadas en todo el país con planes especiales para las mismas. La vidriería de Fernando Bentancor. Celular 099-354-012. Agroveterinaria La Pradera. Atención, señor productor. Agroveterinaria La Pradera ya tiene todo lo que necesita para esta zafra de verano. Para comenzar con un buen barbecho, todo en glifosatos y agroquímicos. Y para una buena siembra, tenemos todas las semillas disponibles. Sorgos, sileros, graníferos y forrajeros. Maíz para grano o doble propósito, moa y soja. Nuestros productos cuentan con los mejores estándares de calidad, con un asesoramiento personalizado y un equipo de trabajo comprometido para que su siembra sea todo un éxito. Agroveterinaria La Pradera, mucho más que una veterinaria. Encontranos en Florida en ruta 5, kilómetro 97-400 o llamanos al 43-53-71-32. Con Agroveterinaria La Pradera me va mejor.
En Gualterúa, Belenda, somos líderes en remates de caballos SPC. Vendimos a Girona Fever, también la yegua madre, destete y generación más caros de la historia del turf, según los entendidos. Fuimos los primeros en realizar un remate virtual internacional con yeguas de América del Sur. Realizamos la liquidación más grande de caballos pura sangre de Uruguay con 296 lotes y rematamos los mejores caballos de la raza trabajando con aras de punta del país. Les recordamos que todos los que preoferten en remates de caballos en nuestra web www.wha.com.uy están participando por un auto 0 km Chevrolet Onix. Walter Hugo Abelenda, su mejor opción en remates de aras y cabañas. En Agrometalúrgica El Corral fabricamos soluciones para el agro. Hacemos los aros para fardos más fuertes del mercado, con 3 años de garantía. Nuestro producto estrella, el ahorro aro. Entran hasta 3 fardos. Diseño norteamericano que aprovecha todo el alimento sin desperdicios. También fabricamos comederos lineales con lona o para medio tanque, porteras a medidas, bretes, pinchos para fardos y más. Comuníquese al 097-996-300 o síganos en nuestras redes sociales. Somos Agrometalúrgica El Corral, desde Florida para todo el país. Hacemos envíos. Mi papá, cuando va manejando, toma mate. Cuando vamos en el auto, vamos a poner la música re alta. Papá, arma los partidos de fútbol 5 por WhatsApp en el auto. Los niños aprenden lo que ven y escuchan. En el tránsito, respetá las normas de seguridad. Movete seguro, por vos y por ellos. Maderagro, instalaciones ganaderas en general, cepos, tubos, huevos, embarcaderos y balanzas. También diseñamos mangas circulares, diseños exclusivos. Respalde su inversión. Más de 20 años de experiencia. Maderagro, rotonda de Ruta 5 y camino a la Macana, Florida. Consultas al 4353-8148 o 099-474-097. Nuestra página maderagro.com.uy. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Asesoramiento, tasaciones y peritajes. En sus nuevas oficinas de Gallinal 752, esquina Juan y Cardoso. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida, para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Seguimos compartiendo esta edición desde Florida para todo el país, ubicados en lo que ha sido la 15ª edición de la Fiesta de la Leche en Cardal, que contó con mucha participación. Bueno, se desarrollaron las exposiciones de ganado lechero. Nos centramos en el Orlando, en este caso hablamos de lo que fue la jura a corral. Bueno, fue la asamblea, también la jura virtual, se definieron los resultados en el marco de esta expo. Hablamos con el presidente de la Sociedad de Criadores de Orlando del Uruguay, con Juan Ignacio Mangado. Muy bien, una felicitación a los organizadores, creo que fue una muy buena fiesta. Se reeditó lo que se viene haciendo todos los años, pero creo que en esta edición realmente colmó las expectativas de todos los que acudimos. Y en la parte de Orlando, bueno, una muy buena jura corral, con muy buenos lotes, con el jurado de Alejo Bichón, que es un jurado de punta de los que tiene la Sociedad Criadora de Orlando. Así que felicitaciones a todos y sobre todo a la gente de Cardal, que fue el que organizó esta fiesta, con todo lo que significa organizar una fiesta, ¿no? Con todo lo que significa y la movida sobre todo para la ciudad, que es importante, como comercialmente también implica una ayuda a toda la gente de Cardal. ¿Cómo está la Sociedad de Criadores? ¿Está pasando por un buen momento? Estamos bien, terminamos el stand que tenemos en el Prado, que fue a un costo nuestro de la sociedad, que estaba muy venido a menos. La exposición del Prado, volvimos al Galpón 1, que fue el viejo galpón nuestro siempre. Y bueno, y ahora para adelante tenemos la Copa Holstein, donde vamos a se incorporó México dentro del grupo de países que van a competir. Y bueno, y esperemos que sea una buena copa. Y
se llevó a cabo la Jura a Corral en el marco de esta exposición. Bueno, allí donde se destacaron los lotes de la cabaña El Rebenque de la familia Braga en el departamento de San José. Martínez en segundo lugar, tercero Luis Luengo de Sarandí Grande. Pero hablamos con Esteban Braga, que también logró adjudicarse la mejor hembra de la exposición, sobre lo que ha sido la preparación y la llegada a esta muestra de Cardal, que lo ubica también nuevamente, así como en años anteriores, en las primeras posiciones. Bueno, son dos lotes que participaron en San José, que si bien en San José no tenían mucha preparación, porque este año decidimos no participar en pista, solo jura virtual y a corral. La seca nos llevó mucho trabajo, mucha energía, y bueno, este año lo tomamos sabático. Fue un año muy complicado esta zona, la seca pegó reserva, pegó agua, era todos los días un problema en el tambo, y lo menos que queríamos era sumarle, si bien esto es lindo, pero da trabajo y tiene sus problemas, y bueno, este año decidí no salir. Y bueno, es lo que hoy está participando acá. Y en San José estaban de campo, la seca también nos pegó en el tema de fardo, entonces las terneras habían sentido un poco y no las pudimos preparar bien para San José. Y bueno, acá sí llegaron bien y hoy es el lote que es el gran campeón. El lote campeón, primero, es un lote que se destaca siempre por la uniformidad. O sea, cuando le enseñan a jurar lotes, allá pues hace 35, 40 años me enseñaron, uno le dicen que hay que buscar uniformidad. Entonces, primero, la sensación del lote es muy uniforme. Es un lote de por sí, son bien parejos, son maquillonas negras. Pero también tienen esas características de uniformidad en lo que es combinación de carácter lechero con fortaleza, cabeza y cuello femeninos, pero que mantienen fuerza, que es lo que se precisa también. Pues a partir de características lecheras nosotros podemos suponer o creemos que van a producir mucha leche, pero también para los tienen que caminar o estar en sistemas de cama caliente e ir a pelear con la comida, y eso lo da la fuerza. Y después, muy anchas, que es lo que va a permitir tener buena capacidad de consumo, y con patas y pezuñas y manos, a plomos, vamos a decir, muy funcionales, que le van a permitir ir a buscar la comida en cualquier sistema que se encuentre, que tengan que ir. Y eso las hizo ganar una categoría muy difícil de 14 lotes, y luego en el gran campeonato superar a las otras lotes campeones de las otras categorías. Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir de todos los campos. El de la ganadería, el vitivinícola, la construcción, el campo del esfuerzo. Aportamos en todos los terrenos. Por eso nunca dejamos de avanzar. Chevrolet S10, hecha para la vida real. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Asesoramiento, tasaciones y peritajes. En sus nuevas oficinas de Gallinal 752, esquina Juan y Cardoso. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida. Para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Conapro le presenta su nueva línea Más Proteínas, porque son la base nutricional que tu cuerpo necesita para estar saludable y sentirse bien. Probá la leche, el yogur y el postre, que aportan un alto porcentaje de energía para afrontar tu día a día. Línea Más Proteínas de Conaprole. Rica en proteínas. Rica de por sí.
Uruguayos de todas partes compran de todo en Almacén Rural. Rochenses llevan serruchos, cerrochatenses mechas chatas y varios bichonenses ganchos para cinchar sus uvas chinches. Llevan artículos para el jardín los artiguenses, candados los serrenses y repelentes los apicanenses. Caen aigüenses buscando pluviómetros, olimareños por limas o limoneros, floridenses por abono para flores y porongueros por mates y bombillas. Melenses suman insumos de inseminación, solicenses solicitan sales y corralitenses corrales. Almacén Rural. Todo para un país de campo. Darte Filo en Florida, 17 y 18 de noviembre. Gran Encuentro Nacional de Artesanos, cuchilleros de todo el país, juntos. Darte Filo en Florida. En Agrometalúrgica El Corral fabricamos soluciones para el agro. Hacemos los aros para fardos más fuertes del mercado, con 3 años de garantía. Nuestro producto estrella, el ahorro aro. Entran hasta 3 fardos. Diseño norteamericano que aprovecha todo el alimento sin desperdicios. También fabricamos comederos lineales con lona o para medio tanque, porteras a medidas, bretes, pinchos para fardos y más. Comuníquese al 097-900-96-300 o síganos en nuestras redes sociales. Somos Agrometalúrgica El Corral, desde Florida para todo el país. Hacemos envíos. Romualdo y Compañía Negocios Rurales, embarques a frigoríficos, reposición de ganados, remates virtuales, comercialización de lanas, remates de reproductores, ferias especiales, venta y arrendamiento de campos y el asesoramiento en proyectos de inversiones ganaderas. Romualdo y Compañía, un referente en los negocios rurales, ahora con el empuje renovado para que sigas resolviendo todo en un solo escritorio. Romualdo y Compañía, integrante de Plaza Rural. En diciembre, Barraca Corralón Sur cumple 30 años y queremos celebrarlo contigo con un show de ofertas todos los días. Grandes premios y sorprendentes sorteos. Además, descuentos especiales en todos los rubros que no querrás perderte. Unite a nuestra fiesta. Pero esto no es todo, porque en el cumple 30 estaremos colaborando con 7 instituciones de Florida. Barraca Corralón Sur, 30 años creciendo juntos. Y estamos llegando al final ya de esta edición con lo que ha sido la fiesta de la leche, que bueno, recibió el acompañamiento de mucha gente, de las autoridades, bueno, los espectáculos que fueron de muy alto nivel, realmente muy buenos números en el marco de esta fiesta de la leche. Un homenaje muy especial para Gustavo Milán, que tuvo tanto que ver en la organización de esto, que fue parte fundamental de todo este proceso durante tantos años, ¿no? El recuerdo también para Pascual Di Santi, Pascual que fue quien también impulsó a partir de la creación de esta ley que la declara a Cardal capital de la cuenca lechera, que fue también integrante del grupo y que han desaparecido recientemente. Se sintieron especialmente estas pérdidas en el marco de lo que fue la actividad de Cardal. Hablábamos con José Manuel Iglesias, hablábamos también con Alejandro Machín en lo que tiene que ver con estos recuerdos y el resultado de esta fiesta realmente de Cardal. Con mucho optimismo, porque la verdad que en el nuevo predio que inauguramos este año se ha mejorado un montón de cosas, como escenario, la ubicación de los stands, más comodidad, mejor ubicación para los estacionamientos y todo. Así que vivimos con mucha expectativa y hay muchas consultas de distintos departamentos del país para principalmente el domingo, ¿no? Exacto. ¿Cuántos están en lo que tiene que ver con la muestra agroindustrial? Mira, en la muestra agroindustrial nos superó un poquito, porque siempre contamos con pocos, pero este año la verdad que tuvimos una buena afluencia de,
de expositores. La gente se fue toda contenta de esta fiesta, de esta edición. Exacto. Bueno, con la pérdida de Gustavo Milán, que fue una figura tan importante en lo que tiene que ver con la organización, eso lo sintió mucho la fiesta. Sí, te diría más, estuvo en un momento que se pensó no hacer, porque a esa altura quedaban 4 organizadores, el cansancio, el desgaste, la falta de Gustavo, que era pilar fundamental, desde que fue el creador de la fiesta y después de todo lo que él organizaba. Pero, como toda cosa, se pegó un grito a la población y bueno, entraron gente nueva, aires nuevos, frescos, con impulso, con ganas de trabajar y bueno, estamos encaminados con, como te dije hoy, en este nuevo predio y con ganas de seguir para adelante. Con la pérdida también de Pascual Di Santi, que tuvo mucho que ver en la gesta de todo esto también. Sí, lamentablemente se fueron las dos personas que Pascual, como precursor de la ley para que Cardal fuera capital nacional de la leche, y Gustavo, como creador de la fiesta de leche, se fueron en el mismo año. Bueno, mirá, como toda mudanza te trae dolor de cabeza, que las cuales hemos sabido sortear con bastante solvencia, la verdad, porque es muy difícil el cambio de lugar, pero aparentemente ha sido todo para bien, todo el mundo nos ha dado para adelante, es más espacioso porque aprovechamos, hicimos un desvío y aprovechamos la parte de la ruta para poner los kiosquitos de venta, y después la herramienta, los hermanos Machín nos prestaron parte del campo acá y fue un desahogo importantísimo para el predio, ¿no? Seguro, fundamental, digo, han podido hacer todas las actividades con amplitud de alguna manera. Claro, y estamos experimentando también la plaza de comidas, que es nuevo para nosotros porque en el otro predio teníamos un restaurante estático que ya cumplía la función, pero acá, al vernos medio en el descampado acá, hicimos un llamado a licitación y realmente ha sido de muy buen éxito la propuesta. Sin la presencia este año de Gustavo, que es una falta muy importante a nivel de la organización. Mirá, te digo, estuvo a punto de no hacerse la fiesta, pero en lo personal perdí un primo muy querido y Cardal perdió un valor impresionante, con una capacidad sin límites, un redactor de alto nivel y como en lo social, un referente en toda la actividad importante que hubo en el pueblo, su nombre siempre estaba ahí y nos pegó fuertísimo, pero en honor a él realmente dijimos no podemos echar para atrás porque quería mucho la fiesta y nos consta eso, entonces dijimos no podemos renegar en honor a su memoria y así le pusimos con el consentimiento de su familia el escenario Gustavo Milán, que fue un orgullo para nosotros lo que hicimos anoche. Es la fiesta del pueblo, de los que no están, que vienen a reencontrarse con su familia y con su pasado. Exacto, hay una movida que se tomó como referente, que es la vuelta al pago, le llamamos nosotros, porque gente que pasamos años sin verla, aparecen ahora con el pretexto de la fiesta y realmente es lindo que sea, la gente tomó arraigo de esto, que es lo que buscamos. Por eso tratamos de involucrar a la juventud de alguna manera, porque si no, esto tiene fecha de vencimiento. Y Alejandro Machín, que ha sido fundamental en todo lo que tiene que ver con el arroz con leche. Bueno, ahí veíamos las imágenes de Alejandro revolviendo con la pala el arroz con leche exquisito, ¿no? Que siempre tiene una demanda extraordinaria. Esto que identifica, que caracteriza, que le da marca a la fiesta de la leche de Cardal. Pero además estos concursos que se han realizado con elaboraciones con arroz con leche. Hubo un concurso de batidos para los niños y para los mayores, arroz con leche. El jurado fue Nilson Biaso, con él estuvimos hablando. Gratamente sorprendido, bueno, saludar primero a toda la audiencia. Contento de estar en esta 14ª fiesta de la leche acá en Cardal. Ya van 3 oportunidades que vengo acompañando y haciendo la degustación, primero con el concurso de batido, que es infantil, es para niños. Vienen con toda la ilusión y preparan sus milkshakes, sus batidos con leche, con fruta. Y siempre nos encontramos con alguna cosa nueva, con alguna creación.
y está lindo porque se disfruta con los niños y se disfruta con la familia también, que creo que eso es lo bueno de este tipo de fiesta, ¿no? Y algo que vienen los niños y atrás vienen los padres, los abuelos, y se genera todo ese ambiente lindo de disfrute. Y ahora al mediodía, degustando los arroz con leche, que vendría a ser el plato fuerte de esta fiesta de la leche acá en Cardal, que después mañana domingo se van a estar haciendo ese arroz con leche gigante, y ahí esta es la previa. Y había 8 participantes, 8 propuestas diferentes. Hoy ganó una propuesta, un clásico, ¿no? El arroz con leche clásico, con la canela, la yemada, sus ingredientes. Y después tuvimos unas propuestas muy novedosas, uno con pétalos de rosa, otro arroz hecho con coco natural, y dulce de leche, que es una combinación que siempre juega y saca un buen lugar. Y la verdad que lindo de disfrutar y ver cómo la gente se apropia de esta fiesta, de este espacio gastronómico, cultural, identitario, ¿no? Que la cocina nos genera nuestra identidad. Así que contentísimo de estar un año nuevamente por acá. Al momento de definir el ganador, ¿qué diferencias tenía con el resto? Ese gustito a lo de antes, al arroz con leche de antes. Sí, ese gustito hacía, ahí está, arroz casero, al de las abuelas, ¿no? Que lo hacía lento al fuego, con esa, la proporción. Yo le decía un poco, a veces el tema de la proporción, la cantidad de leche, la cantidad de arroz y la cantidad de azúcar que utilizamos hace que nos quede más cremoso, más seco, y el arroz estaba en el punto porque estaba con la textura ideal, ¿no? Que estaba tierno, pero no se desarmaba, no era un pelotón. La crema, se notaba bien el almidón del arroz, ¿no? Que deja una crema suave, y bueno, la canela y un poco esa presentación, que creo que también uno cuando va a presentar un plato, es el plato y cómo lo presenta, y estaba presentado. Nos quería mostrar que esto es clásico, ¿no? Esto no busca otra cosa. Entonces creo que ese conjunto hizo que ese arroz con leche ganara. Después había uno con pétalos de rosa que estaba formidable, y que está, que una cosa muy sutil, que capaz que por una pequeña cosita no llegó a ser el mejor, pero y otras presentaciones muy buenas. Impresionante. Y el arroz con leche, que bueno, era una exquisitez en lo que fue ese concurso culinario. La ganadora no es oriunda de Cardal, su esposo sí, y increíblemente la receta era de su suegra, según nos decía Mirta. No soy cocinera, soy parte del pueblo desde hace ya más de 25 años. Mi esposo es oriundo de acá, yo soy de Montevideo, y bueno, me presenté el año pasado. Y este año tuve la suerte de ganar con la receta de mi suegra, de mi querida suegra, que no nos acompaña ahora, pero está presente en las recetas que me dejó. ¿Y siempre te conquistó con eso la suegra también? Sí, me conquistó con eso, me lo hacía cuando tenía antojos. Sí. Está bien. ¿Y cómo es la elaboración? ¿Cómo llega este arroz con leche? Es un arroz con leche clásico. No te puedo decir los ingredientes. ¿Ah, no? Porque no, porque son la receta secreta de la abuela, se llama. Pero es básico: arroz, leche, azúcar. ¿Y la canela arriba? ¿Qué le la canto? Canela arriba, sí, la canela arriba. Clásico. Clásico. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Que tiene un ingrediente más que no te lo dije. Ah, bueno, ese es el que le da ese es el secreto. El toque diferente. Exacto, sí, ese es el secreto. Sí. Y que le da un gustito, ¿cómo? Sí. ¿Gustito a qué? A pasado, a familia. Ah, y a pasado también. Es lo que traté de transmitir también junto con... Con la taza, con el tazón, con la cuchara, con el tazón. Con la cuchara que era de ella, con la bandeja. Sí. Como en los viejos tiempos. Sí. Que ya viene del abuelo, seguramente. Amor y familia, sí. Felicitaciones. Muchas gracias. Y con ese gustito a lo de antes, con esa elaboración del arroz con leche, además acompañado y presentado de esa manera, ¿no? Con ese tazón antiguo, con ese amor que le ponen para todo esto de la cocina, que realmente es aplaudible desde todo punto de vista. Y con esta fiesta de la leche de Cardal nos despedimos. Será hasta la próxima edición. Un gusto como siempre.